El día 4 de octubre de 2021, la Marina de Guerra de la Federación de Rusia hizo historia con el primer lanzamiento de un misil de crucero hipersónico Sirkon desde un submarino de propulsión nuclear. Un hito que marca la fase final de las pruebas de este revolucionario sistema de armas, pero también el inicio de una nueva era en la guerra naval, que será dominada por las armas hipersónicas en las décadas por venir. Razón por la que en este video analizaremos a fondo al misil Sirkon, el nuevo asesino hipersónico de buques al servicio de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia. El día 4 de octubre de 2021, la Marina de Guerra de la Federación de Rusia informó del primer lanzamiento del misil hipersónico Sirkon desde el submarino de propulsión nuclear Severodvinsk. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, el submarino de propulsión nuclear Severodvinsk, perteneciente a la Flota del Mar del Norte y destacado en el Mar Blanco, realizó con éxito el primer lanzamiento de pruebas del misil hipersónico Sirkon desde un submarino, alcanzando con éxito un objetivo simulado en el mar de Barents. Aunque cabe señalar que este primer disparo fue realizado por el submarino en superficie y de acuerdo con los técnicos rusos, el vuelo del misil se ajustó a los parámetros y tiempos preestablecidos, por lo que la prueba fue considerada como un éxito rotundo. Sin embargo, y horas después, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de un segundo lanzamiento de pruebas, en el que el submarino Severodvinsk lanzó un misil Sirkon en inmersión a una profundidad de 40 metros. Siendo que de acuerdo con los técnicos rusos, este segundo lanzamiento también resultó totalmente exitoso y alcanzó su objetivo previsto en el mar de Barents. Sin embargo, este segundo lanzamiento realizado tan solo unas pocas horas después ha resultado sorpresivo para los observadores internacionales, pues ya desde el pasado 30 de septiembre de 2021 se esperaba que el primer lanzamiento del Sirkon desde un submarino se realizara en octubre y que el segundo, dependiendo de los resultados, estaría programado para noviembre de 2021. Por lo que se espera que las pruebas finales del misil concluyan antes de terminar el año 2021, para posteriormente popularizar su uso y despliegue en los activos navales de la Federación de Rusia. En pruebas desde el año 2012, el nuevo misil hipersónico Sirkon fue presentado oficialmente en febrero de 2019 por el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, quien declaró ante la prensa que este nuevo misil hipersónico sería capaz de alcanzar velocidades de Mach 9 y alcanzar objetivos a hasta 1000 kilómetros de distancia. Y desde entonces el misil ha superado una serie de vuelos de pruebas, realizando vuelos cada vez más rápidos y a mayores distancias, con el objetivo de alcanzar los parámetros establecidos por Vladimir Putin en febrero de 2019. Por lo que una vez completadas todas las pruebas, se espera que este nuevo misil será incorporado en gran parte de los buques de la flota, pasando por fragatas, destructores, cruceros y submarinos, representando un auténtico cambio para la guerra naval. Debemos de recordar que el Sirkon fue diseñado para ser lanzado y alcanzar una altitud de vuelo de crucero de aproximadamente 40 kilómetros. Asimismo, el misil es capaz de alcanzar una velocidad máxima de Mach 9, o lo que es lo mismo, más de 11.000 kilómetros por hora,
o aproximadamente 3 kilómetros por segundo. El Zircon ha sido diseñado para alcanzar objetivos a 1000 kilómetros de distancia y se considera prácticamente imposible de interceptar gracias a su capacidad de realizar maniobras evasivas durante el vuelo. Y esto último es especialmente importante porque los mejores sistemas antimisiles se especializan en la intercepción de misiles que sigan una trayectoria balística bien establecida, mientras que el Zircon es un misil de crucero con alta capacidad de maniobra. De esta manera se espera que el Zircon pueda penetrar prácticamente cualquier defensa e impacte a su objetivo con una ojiva nuclear de 400 kilogramos, que bien puede ser de alto explosivo, o una ojiva nuclear táctica para eliminar a los objetivos más grandes. Por lo que la incorporación de este misil en cualquier buque o submarino que ya pueda portar los misiles calibre y la promesa de convertirse en el estándar para las nuevas unidades de la flota, vuelven al Zircon un auténtico game changer que dará una ventaja decisiva a la flota rusa. Siendo su despliegue en submarinos la posibilidad más aterradora y preocupante para sus posibles rivales, ya que el ataque no tendría aviso y sería prácticamente imposible de detener. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.